Podemos controlar el juego. Pero anda a empezar, no te olvides de ir en Apoya a un Creador y escribir el código gatito. No olvides apoyarme en Apoya a un Creador, código gatito. Es muy fácil y de esa manera me apoyan muchísimo. Pero bueno chicos, sin nada más que decir, tienen el código del mapa en pantalla para que lo jueguen con sus amigos. Y ahora sí chicos, los dejo con el video. Chicos, bienvenido todo el mundo al juego del calamar. En este juego todo el mundo tiene la posibilidad de ganar todo el dinero que tenemos allá arriba acumulado, que son un total de 45.600 millones de foñaguanes, que es dinero que no sirve para nada, pero con ese dinero se podrán comprar una maruchan y pagar sus deudas, chicos. Así que empecemos con los juegos. Primer juego, luz verde, luz roja. En este juego, cuando se quite la barrera, podrán avanzar si la luz se encuentra en verde. Y si se encuentra en rojo, no se tienen que mover porque aquellos que se muevan morirán. Y aquella persona que salve a ese Yonesi de ahí logrará pasar automáticamente. Ahora sí, chicos, empezamos. Jugaremos. Muévete, luz verde. Ok, no se está moviendo nadie, perfecto. Jugaremos. Muévete, luz verde. No sé quién se movió más. Recuerden de que pueden salvar a ese Yonesi y salvar... Se movió ese Yonesi. Jugaremos. Muévete, luz verde. Uy, salvaron justo al Yonesi, chicos. Recuerden que tenían 2 minutos y cuando se termine el contador de arriba, aquellos que no hayan llegado a la línea roja, que es su meta de ustedes, morirán automáticamente. Jugaremos. Muévete, luz verde. ¡Oh! Se quedó uno aquí en la línea. A 1 centímetro de llegar. Y tenemos también un astronauta por allá, de Chimpanskinsky. 30 segundos. Si no logran llegar a la meta cuando se ponga la luz verde, morirán. Jugaremos. ¡Muévete, luz roja! ¡Chimpanskinsky! Se salvó Chimpanskinsky. Ok, cuando se termine el contador nos dejará apretar ese botón, el cual básicamente nos llevará al juego siguiente. Siguiente juego. Todo mundo entre por la puerta verde. Y ahora el juego que sigue, chicos, es el de las galletas. En este modo de juego todo les tocará una galleta random. Les puede tocar la... ¡Uy! Se murió. Les puede tocar el círculo, la estrella, el triángulo. O también, chicos, si tienen muy mala suerte con la galleta random, les puede tocar el paraguas. El paraguas es el más complicado porque es el que tiene la línea más delgada. Y de este lado quedan 3 jugadores en el círculo. Luego por acá tenemos 3 jugadores en una estrella. Y en el triángulo ya tenemos... ¡Uy! Se murió. Tenemos 3 ganadores. De este lado todavía faltan de pasar a la siguiente. Y por acá tenemos solamente al arbustín, chicos, creo. Ah, no, tenemos también ese de color azul. Paraguas solamente queda uno. No sé si los demás ya pasaron o si es que se murieron. Queda solamente la skin de aquí abajo, pero tenemos uno más en el paraguas. Tiene que pasar rápido, chicos, porque cuando se termine esto, tendremos que apretar el botón y se activará una barrera que irá avanzando lentamente para presionarlos a llegar. Y en caso de que no lleguen, morirán. Porque no se pueden quedar campeando acá. Vale, solamente queda el del paraguas. Empecemos el siguiente juego, chicos. La noche. Aquí se pueden matar entre ustedes y es que quieren hacerlo. O si no, también se pueden esconder y pueden dejar vivir a los demás jugadores. Al momento de presionar ese botón, se hará de noche y empezarán a aparecer carbones en el mapa, con el cual podrán matar a los demás jugadores. Así que, chicos, momento de empezar el juego de la noche. ¡Bum! Yo ahora puedo ver a la mayoría de ustedes. Sin embargo, ustedes ahí abajo tienen una oscuridad muy fuerte. Así que les va a costar ver. Pero con esa poca luz que tienen, tienen que lograr matar a sus enemigos. En caso de que quieran hacerlo, si quieren hacer amigos, pueden hacerlo. Y pueden dejarlos vivir escondiéndose. Tenemos uno que se ha escondido por ahí atrás, chicos.
en la cama del fondo. La altura siempre es buena porque así no les pueden dar a ustedes. Pero tienen que tener mucho cuidado. Y al momento de presionar la luz para encenderla, chicos, podemos avanzar al siguiente juego porque se habrá terminado el modo nocturno. Así que, chicos, vámonos al siguiente juego. Listo. Siguiente juego. Sigue ahora, chicos, el puente de cristal. No me la container, chicos. ¿Lograrán llegar a la final del puente de cristal o se morirán en el intento? No lo sabemos, chicos. Están logrando pasar el primer lugar. Primer piso lo han pasado correctamente. No sé si lograrán llegar a la final. Está un poquito largo, pero pueden hacerlo. Vamos a ver. ¡Uy! Se eligió la incorrecta, chicos. Recuerden que los puentes de aquí de cristal son random. Así que uno es correcto y el otro no. Por lo tanto, no en todas las partidas el orden será el mismo. Siempre en cada partida el puente de cristal es diferente. Así que mucho cuidado, chicos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hay muchos jugadores allí, chicos, pero ninguno tiene la iniciativa de arriesgarse. Vamos a ver qué pasa. El Carnage es el único que se queda hasta atrás, chicos. El Carnage simplemente se queda atrás para ver cómo se mueven los demás y luego pasar él. Buena estrategia también, chicos, en la estrategia ganadora. Sin embargo, tienen que terminar pasando porque ahora mismo se viene una barrera. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puentes de cristal, chicos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Por lo tanto, la probabilidad de que quede alguien vivo, no sé cuál. No sé cuál sea, pero seguramente vivirán 3. Y es que fallan todas. En caso de que acierten la mayoría, vivirán todos. Pero vamos a ver quiénes son los que se arriesgan, chicos. Tenemos a los jugadores de ahí participando para lograr su sueño, que es dejar de ser pobres y hacerse millonarios. Y con eso salvar a su familia si quieren. Mababa, chicos, vamos, vamos. Ustedes pueden, ustedes. ¡Oh, soldado calavera se arriesgó y adivinó el siguiente puente! Vamos a ver el siguiente, ¿quién lo adivina? Tenemos otro puente por allí y los jugadores están muy nerviosos. En caso de que ninguno de los jugadores quiera cruzar el puente, presionamos este botón para activar la barrera, chicos. Ahora, aparte de la presión de elegir cuál puente es el correcto, tendrán una barrera que viene lentamente de la parte de atrás. ¡No! ¡Se murió! Eligió el puente incorrecto y se cayó, chicos. Tenemos dos puentes rotos. Dos personas que se han muerto. ¡Y viene la barrera, chicos! No me la container, yo que ustedes estarían muy nerviosos en este momento. Si no se apresuran a pasar, van a morir todos. ¡No! ¡Soldado calavera murió! Pero bueno, los demás jugadores les dio el puente correcto. Vamos al siguiente, chicos. Soldado calavera dio su vida para que ustedes pasaran, chicos. No la desaprovechen. Vamos, que viene la barrera. Cuando la barrera está enfrente de... ¡Oh, Carnage adivinó dos puentes! ¡Tres puentes! ¡Cuatro! ¡Y no! Pobrecito Carnage. Dio su vida para que los de... ¡Chanfles! Miren, ese niño es mongolito. Uno se resbaló. No sé cuántos jugadores pasaron a la final. Vamos al siguiente juego, chicos. ¡Pum! Siguiente juego, el juego de la cuerda. Un equipo tiene que tirar al equipo contrario al vacío. Y el equipo ganador llegará a la siguiente ronda. Se tienen que tirar con cañas de pescar para poder lograrlo, chicos. Vamos a ver quién de los dos equipos logra tirar al equipo contrario y pasar a la final. Hemos cambiado el orden de los juegos básicamente para que hubiera más jugadores, chicos. Pero bueno, como veo que los dos equipos son muy buenos y queremos llegar bastantes más a la final, voy a dejarlos pasar al siguiente juego. ¡Pum! Se pueden tirar a la grieta, chicos. Pasamos al siguiente juego. En ese juego tienen que elegir un equipo. Tienen que elegir a un jugador que quieran que sea su equipo. Chicos, elijan a un jugador que sea de su equipo. Y vamos al siguiente nivel. Aquí tienen que tirar a su compañero a la parte de abajo. Es el juego de las canicas. ¡No! ¡Ese dejó ganar a su amigo! De este lado tenemos uno que creo que ya lo ha tirado. Y de este lado tenemos otros dos jugando el juego de la canica. Recuerden que tienen que activar la vaca para poder tirar a su enemigo. Y el jugador que no active la vaca será eliminado. Vale, activó la vaca, chicos.
Vamos a ver quién gana de estos dos del equipo de las canicas. Y el que no la active o la desactive será eliminado con el arma. Alichigus. Ok, tenemos al siguiente que pasó con su vaquita. Perfecto. Tenemos tres finalistas para el siguiente juego, chicos. Siguiente juego y final, el juego de calamar. Mucha suerte a todos, chicos. Tenemos a tres jugadores acá. Al jugador 001, tenemos al jugador 456 y... ¿dónde está el otro jugador? Bueno, creo que el otro jugador se murió, chicos. Solamente tenemos el último round. El jugador 001 contra el jugador 456. Ok, chicos, como en el anterior partida la mayoría se murió y no tuvimos un finalista primero y no tuvimos un buen final, en esta ocasión hemos repetido y tenemos los finalistas del juego de la canica. Así que, chicos, vamos a la final. En esta ocasión tenemos al jugador 218, el 067 y del otro lado tenemos al jugador 001 y al jugador 456. Tenemos que hacer es seguir las instrucciones de aquí, chicos. Tenemos que elegir un botón de cada lado para enfrentarlos. Por ejemplo, podemos elegir uno de este lado, que sería 218 o el 67. Uno de este lado también, que sería el 1 o el 456. Por lo tanto, en esta ocasión, chicos, vamos a enfrentar el 67 con el número 001. ¡Chicos! ¡Pum! ¡Y pum! ¡A campo de batalla! Los tenemos de ese lado, chicos. Lo que tienen que hacer es sacar al rival de la zona. Y el que sale de la zona muere, chicos. Así que tenemos ahí al primer ganador. Una vez que tengamos un ganador, el ganador se tiene que ir a la zona del círculo. Y una vez que lo tengamos en la zona del círculo, tenemos que picarle ese botón, chicos, para traer al ganador de vuelta. Picamos y el ganador está aquí arriba, chicos. Ahora se tiene que meter en ese cubito. El segundo ganador irá en ese otro lado de acá, chicos. Vale, tenemos el primer ganador. Siguiente versus, chicos. Nos queda el jugador 456 contra el jugador número 218. Así que vamos a enfrentarlo. Le picamos y picamos acá. Y ahora sí, chicos, tenemos el enfrentamiento en el juego del calamar. Aquel jugador que se... ¡Oh! Y se lo mató. Jugador número 218 eliminó al otro rival. Así que se tiene que meter al círculo. Y ahora sí lo pasamos para que se vaya al otro cubito de acá. En el segundo ganador. Y ahora con estos dos ganadores que tenemos, chicos, vamos a sacar al millonario. Con el paso número 3, chicos. Cuando tengas a dos ganadores, presiona los dos botones para conseguir el último versus y así tener al único ganador. Jugadores, ganador número 1 contra ganador número 2. ¡Se lo mató luego, luego, chicos! Ok, tenemos ganador. Se tiene que ir al círculo porque... ¡Bum! Nos vamos aquí y justamente el ganador nos podría matar, pero en esta ocasión no me va a matar porque en este lado no se puede. Así que lo configuraré luego. Pero aquí terminaría el juego. Dejaré en los comentarios qué les pareció el minijuego. Y también dejaré en los comentarios si van a probar esta isla con sus amigos. Y también jugarla en el modo de emparejamiento. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir, muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Y...